Denuncia el taxista Martillo del 1299, Arturo Zúñiga, a elementos policíacos preventivos de abusar de sus funciones y de haberlo encerrado por haberle supuestamente faltado al respeto al mando, jefe policíaco que se sintió agredido por el taxista cuando este solicitó que no le alborotaran sus pertenencias y que tomaran en cuenta que transportaba a tres turistas extranjeras del Hotel Bahía Príncipe a Playa del Carmen. El policía me pidió que abriera mis piernas y me pegara al carro, que me iban a revisar mi ropa. Agarré, me abrí y me dice, ábrete más, me dice, abrí más las piernas, pero pues a lo mejor quería que me abriera más, pero pues no me lo volvió a pedir, me lo pidió con una patada de mis piernas. Me abrió más las piernas y sí, agarré y le dije, oye cabrón, no es justo que me trates de esta manera. Por lo cual él agarró, me empujó hacia el frente del carro por mi espalda y me pegó un puñetazo en la cara. Y pues ya enseguida me agarró, me sometió del cuello, de hecho traigo un poco hinchado mi cuello. Y me esposaron, llegaron todos los policías, me esposaron y me lastimaron el brazo, donde me pusieron las esposas. Y pues me llevaron al C4 y me presentaron ante juez por insultos a la autoridad. Dijo también que los últimos acontecimientos policíacos en donde se involucra a los taxistas con la delincuencia organizada mantienen nerviosos a los policías y añadió que por unos pagan todos. Aseguró que le robaron una libretita donde apuntaba sus cuentas, un perfume, una lámpara del carro y hasta el aromatizante del taxi 1299, artículo sin valor, pero advierte que no se vale. Y cuando fue a quejarse con otro jefe policíaco, resultó peor. Sí, exactamente. De hecho, cuando yo me acerqué con el comandante de ellos, el que está de guardia, me dijo el muchacho, ¿qué se te perdió? No, pues una libreta, pues apúntalo, me hice una libretita, mi perfume, mi aromatizante, y me dice el chavo, no, me dice, es que eso les pasa a taxistas por estar involucrados en el crimen organizado, y si conmigo hubieses caído, yo te hubiese tratado peor.